nosotros somos los engreídos de San Mateo. Y hoy estamos, gracias a la invitación, a nuestra amiga la señora Juanita Doní, en Tiempo TV. ¡Claro! Hoy venimos a brindarles a ustedes las canciones que nos identifican como conjunto los engreídos de San Mateo, los hijos herederos del maestro Nazario Paucar, hoy continuando y con la responsabilidad de mantener viva la música de los engreídos de San Mateo, que gracias a Dios continúa y con la preferencia y el cariño del público en los diferentes departamentos, diferentes provincias donde hemos llegado, hemos sentido ese cariño y eso nos mantiene vigentes, nos mantiene con ganas de seguir haciendo las cosas bien y hoy no se puede dar excepción. Hoy vamos a hacer música bonita y esperamos pues que la participación de ustedes, que nos escriban y nos pidan canciones de los engreídos y los vamos a complacer definitivamente. Edgar, por favor, vamos preparando algo bonito ya que estamos en vivo, en directo, en Tiempo TV. ¿Cómo tenemos? Sé que vamos a darle música a nuestros amigos del Cusco, un abracito especial para el Cusco, sus 13 provincias, a todas nuestras amistades, lo mismo para la gente hermosa de Puerto Maldonado, de Puno, Arequipa, en fin, en tantos lugares a donde sabemos llegar y nos están brindando siempre su preferencia. ¡Vamos chicos! Aquí estamos en San Mateo, para ustedes, con cariño. Él es integrante del conjunto Los Engreídos de San Mateo. Vamos a ver el iPhone, por favor, bájale el volumen, señor Jaime Cotrina. Tenemos aquí a la agrupación, una parte de la agrupación de Los Engreídos. Claro. Yo dije, ¿qué pasó? Ya me cerrucharon el piso, ya me botaron de Tiempo TV. No, aquí estoy yo, aquí estoy engalanada de estos simpáticos caballeros peruanos, serranos como este pecho, porque es de las serranías de nuestra provincia de Huarochirí, de esta hermosa tierra de San Mateo de Huanchor. Entonces, han visto que el set es pequeñito y ustedes creían que ya entré bailarinas sin café. Entonces, ¿dónde iban a bailar? Por las ventanas, ¿te das cuenta? Muy bien, amigos, aquí esto. La promesa es deuda y la deuda la estamos cumpliendo el día de hoy. Dentro de lo que podemos, tu canal digital Tiempo TV es un canal que siempre está abierto, las puertas, la ventana, como tú lo quieras llamar, para nuestros artistas nacionales, el de ayer, el de hoy y de todos los tiempos, porque eso es nuestro trabajo como comunicadores, de dar siempre el aliento, el respaldo a las nuevas voces, como también las figuras consagradas.
La semana pasada, no antepasada, hemos estado con sentimientos encontrados. Recordamos al maestro Nazario Paucar, que seguramente, él llegó acá, él estuvo acá. Yo lo entrevisté aquí en este set, aquí llegó la Guanchurina también. Es más, ella dormía acá, en esta banca, cuando hacía su aniversario toda la semana, porque Radio Oriente está en la siguiente cuadra, para que pueda madrugar, porque llegar desde Chosica era bastante difícil todos los días. Y bueno, llegaba con su tamalito, su café pasadito, ella se sabía hacer querer, una mujer muy dinámica y nos une hasta el día de hoy y toda la vida una amistad muy grande. Ellos son prácticamente los herederos del maestro Nazario Paucar. La historia musical de esta música de mandolina, acordeón y la guitarra son instrumentos que ellos formaron hace tantísimos años, en el año 1968. Yo ya había nacido, pero estaba, creo, por mi santa tierra. Pero bien, nace musicalmente sin presagiar que esta historia iba a continuar generaciones, décadas tras década tras década, porque el maestro Nazario Paucar se fue en la quinta década del conjunto Los Engreídos de San Mateo. Inclusive no se pudo realizar las bodas de oro. Guanchurina sí, en su último concierto prácticamente se despidió el maestro Nazario Paucar y Guanchurinita, como presagiando, dijo: amigos, nunca me olviden, recuérdenme siempre porque los voy a llevar en mi corazón. Nunca más la volví a ver a la Guanchurinita, pero ella ha dejado muchos recuerdos en este set, es parte de nuestra familia y aquí ellos, ¿tu nombre es? Ángel Paucar. Ángel Paucar, yo los confundo, yo los llamo por igual a todos. Ángel Paucar, ¿qué número de hijo eres tú? Ya no se acuerda qué número de hermano. ¿Quién es el mayor? Santos Paucar. Santos, ya se les nota, ya está ya bien chancadito. No, todavía. Él también continúa, ¿cómo que no? Ya Dios tiene que es tu hermano. Está cantando como los dioses todavía. No, no, él tiene su estilo y está caminando también, claro, está viajando mucho por todo el Perú. Aquí en Lima no se le escucha mucho porque tiene bastante trabajo en provincia y él tiene un mercado ganado hace años, ¿no? Sí, claro. Dentro del trabajo. El mayor es Santos, de ahí viene mi hermano Carlos. Carlos, y luego de ahí mi hermana Fanny. Fanny, mi hermano Teo. Teo, no lo conozco. Edgar, sí. A él sí lo conozco, pues ya de él me acuerdo mucho. Ángel. Siempre. Ángel. Rafael, más Rafael, conocido como Pepe. Y el último, mi hermano Jorge. Bueno, que es el penúltimo. Es el penúltimo. O sea, el Benjamín de la casa también. Casi. Un poquito ya vas a hacer. Edgar, Ángel y Rafael. Los hermanos que tomaron, a pesar del dolor y la pérdida. ¿Cómo vamos con nuestro...? A ver, pásame el celular, quiero saber quiénes están, porque hay que compartir el programa. Como este programa no se va a volver a repetir, va a ser bastante difícil, porque ya el celular de Ángel, Edgar, Rafael, está que suena incansablemente para que ellos sigan llevando este legado de música por todo el Perú. Entonces va a ser bien difícil de tenerlos una vez más aquí en nuestros estudios. Está Mónica Humilde, está Roger Auca, Juan Mayo, Edgar Quispe, Marcia Chuctaya y bueno, cualquier cantidad de amigos que están ingresando. ¿Con cuánto de gente tenemos? ¿Tienen por ahí? ¿No lo has nombrado como editor a uno de los engreídos? Sí, gracias. El mío. Estoy compartiendo. Está compartiendo. No, en el mío no aparece. Pero bien, aquí está el concurso. 126. 127 sí, personas. Mira. ¡Wow! Muchas gracias. Nos están viendo en Puno, porque tenemos muchos seguidores en Bolivia, en Puno, en Arequipa, en Tacna, en Ayacucho. Ecuador, Chile, sí, en todas partes. Nos escriben de todas partes. Gracias a Dios. Todavía esta carita, a pesar gastada por el tiempo, todavía vende, ¿no? Entonces, estamos aquí trabajando incansablemente. Han visto de los micrófonos, reflector, las cámaras, o sea, acá es un trabajo de campo que se hace diario y felicitarlos. Ahora sí, vas a dejar el celular, por favor, mi querido. Estamos enlazando y estamos compartiendo. Ya, que comparta Kiomi, que sirva siquiera para eso, en lugar de hablar tanto. Ya, vamos a ver entonces, Ángel. Yo quiero esa entradita espectacular. Yo hace un momento yo llegaba y decía ese toquecito que está Jaime está poniendo la música de Los Engreídos. Ya yo me retrasé, dije, esa entradita, por ejemplo, de tema paisano, que es el tema más emblemático de Los Engreídos de San Mateo,
que inclusive en la fiesta del señor Alberto Wilson lo tocaron. Y bueno, pues a uno le entra nostalgia cuando escucha esta canción. Es como si uno viera que Guanchulina está ingresando al escenario con su pollera lila que tanto le gustaba, era su favorito de ella. Y el maestro Nazario Paucar tocando en el escenario. A ver, ponme la entreta porque esa mandolina, ¿es de tu papá o tú ya te compraste? Es de ese sapito. Tienes que cuidar más que a tu vida. Porque tú sabes cuánto costaría que alguien... Si yo lo tuviera en la mano y me gustaría la plata, yo lo vendería en cuánto. Esta mandolina toca sola. $30,000. Esta toca sola, te toca sola esta. Claro. Imagínate que ahí está la mano de tu señor padre, los aplausos del público, sí. Los viajes incesantes por todo el Perú. Es un recuerdo bonito. Un recuerdo maravilloso. Entonces, yo quiero esa entradita, por favor, del tema paisano para nuestro mayordomo, Roger Auca, que el próximo mayordomía va a llevar a los engreídos San Mateo, está prometida. Vamos con esa entradita. ¿Te cantas algo, no? Algo, no. Ay, va a haber una pasadita del paisano, versión masculino. ¿Cuál es el problema? Estamos un... Ese tono de mujer es demasiado alto. No. ¿Cómo? ¿De mujer? Hay que ponerle la pollera. Vamos a preparar algo bonito con esta materia. Claro, claro. Ahí vamos. A ver, no, dice que no puede cantar porque de repente le gustan. Lo tarareas nomás ya. Ay, ay, vamos a cantar. Sí, porque este es el tema emblemático. 1, 2, 3. La nueva generación de los engreídos de San Mateo. Continúa nuestra historia y aquí está con ustedes. Comisión. Ángel. Comisión del papá se va en lo físico, pero la música que ha dejado una huella en especial porque tú has sido denominado el que le iba a tomar la posta en el toque de la mandolina. Cuando papá se enferma y nadie iba a presagiar que él se iba, porque él estaba muy bien, Guanchito sí estuvo ya delicado de salud antes de su último concierto. ¿Qué dijo papá Nazario a su hijo Ángel, ya él ya aduciendo que ya se iba de esta vida? ¿Lograste despedirte de él? ¿Ya no hablaste nada con él? Yo y mis hermanos, yo, Pepe, mi hermana y mi hermano Teo, estuvimos con él día y noche. No nos despegamos de él. Quizás porque vive lejos de casa, él vive en otro distrito. Pero él venía de todas maneras todos los días. O sea, todos mis hermanos estuvieron pendientes, pero los que no nos despegamos de él, de su cama, fuimos Pepe, que era el que cuidaba mientras que él estaba delicado de salud, y yo pues correteando por los balones de oxígeno que era escaso. Claro. No tuve la suerte o la bendición de mi padre de entregarme su mandolina. No, y no se despidieron tampoco.
No, la agonía de mi padre fue dolorosa, o sea, ya no podía hablar mi papito. Él se fue con la pandemia, ¿no es cierto? Entonces fue bastante difícil que ustedes estén cerca porque no dejaban ese entonces, ¿no? Nuestro amor a él no impedía, no había barreras. Nosotros, pero días antes que se enfermara, él no presagiaba, no les decía a ustedes, hijos, creo que me voy a ir de viaje, o al menos así, nada. Los últimos años él unía a la familia. Ya. Incluso ya dejaba de viajar para estar en familia los días de la madre. Los 28 de julio no quería agarrar contrato, ya quería pasar en casa. Se apegó a la familia. Se apegó y él unía a los hermanos a todos. Pero y a la hora de almorzar, ¿qué les decía a ustedes cuando ustedes seguían el paso de papá? ¿Qué les aconsejaba? No, en los viajes mayormente encomendaba todo a él. Yo soy testigo, en los viajes mi papá igual mucho encomendaba. Toda esta obra a él. Me quiero porque... así muy triste. No suelta tus emociones. ¿Quién no perder a papá? Una figura tan importante para ustedes. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, Nazario Paucar, que sea mi padre, un hombre tan famoso, un músico tan querido y al mismo tiempo tan humilde. Sí. Cuando él celebra una reunión que hizo Santos en el Guarocondo, me decía siempre, Juanita, yo quiero que tú nos ayudes en nuestro aniversario. Yo quiero que tú hables en el escenario porque tú conoces nuestra trayectoria y nuestros años de tan largo trajinar. Es un hombre que era, hablaba pero bastante poco, pero siempre tenía un sentimiento especial. Había un momento que decir, ¿y qué temita voy a tocar? Y cuando vino la entrevista hablamos largo. Yo no sé si tenemos en los archivos de Tiempo TV, pero con él hemos hablado más de 2 horas con una sintonía full porque él contó la verdadera historia del conjunto Los Engreídos San Mateo, y yo por él, yo me sé revés el derecho como si hubiera estado desde esos años junto como con si el conjunto. Una fundadora, ¿no? Como si fuera una fundadora más. ¿Y dónde está él? ¿Dónde descansa su resto? ¿Está en Lima o lo llevaron a San Mateo? En Lima, en nuestro distrito, en Coyique, él está ahí, está su última morada. Se quiso gestionar por parte de la Municipalidad de San Mateo un mausoleo para él, que no se ha podido concretar porque la familia quiere tenerlo cerca. Mis hermanos, no hay día que no van. Desde Santos hasta el último, todos los días visitan a mi padre. Ha dejado mi una padre, huella. Como dices tú, no está de cuerpo presente, pero en espíritu está con todos sus hijos. Todos sus hijos los cuidan. Y cuando viajan a provincia, porque ya están yendo a provincia, ¿qué les dice la gente? Sí, bastante elogios. Siempre más reconocen a Edgar por trayectoria, claro. Y cuando lo ven a él, entonces dicen, sí, son los originales, ¿no? Y esa es una cosa bonita que pasamos. Yo quisiera que él contara sus experiencias, porque cuando viajamos, siempre dicen, ay, pero no es tan Nazario, pero ¿serán los verdaderos? Siempre asoman por la minivan que llegamos y lo ven a Edgar, sí, está ahí, está. Él es. Sí, eso siempre, y eso es bonito, esas anécdotas bonitas que uno va a ir transmitiendo también a sus hijos, a sus nietos, lo que uno vive bonito. Papá Nazario, hemos vivido esas cositas con Huanchurina. Estoy acá en Los Engreídos de San Mateo por Huanchurina. Porque mi vida musical ha sido tropical. Yo toco guitarra en grupos tropicales he tocado. ¿De la carretera central? De Comas. De Comas, tu barrio de Comas. La cuna de muchos músicos del ritmo tropical. Muchos años en la cumbia guarachirana. He trabajado con muchos grupos de nombre de la cumbia guarachirana y En la primera guitarra. Yo llego acá porque a mi padre le faltaban los bajistas. No. Y un día me dice, apoya mi hijo, papá, ya, a ver. Y la Guancho, pues, con sus palabras, que decía, era bien lisurienta mi tía. No, sí, eso sí. Ya te habré dicho, oye, buen hombre. Sí, así. ¿Acaso no puedes tocar? Oye, buen hombre, acá te quedas. ¿Qué haces con esos chicheros? Sí, esa era su forma de estar de la guaya. Y ahí me tenía, ya no me dejaba ya. Y entonces, te convertiste en un integrante más de los Engreídos. Empecé como tocando el bajo con mi como padre. Presagiando que ahora tienen que tomar la batuta. Ustedes son los tres que integran. Porque Santos tiene su propio público, su propia trayectoria, pero lo que ustedes están siguiendo del conjunto Los Engreídos son ustedes los tres hermanos, ¿no? Con respaldo seguramente también de toda la familia, de mamá, de las hermanas, de cada uno de sus seres queridos. Pero bien,
Yo también, cuando llegó un momento, antes que papá se fuera y todo, llegó un momento cuando Tomasito Valdeón sufre un accidente, toda la agrupación de los engreídos. Lamentablemente, él se sentaba en el último asiento y él iba agarrado su caja de acordeón y con el golpe es donde él prácticamente se lleva la peor parte y se nos va. Y a partir, sí, pues, y lamentablemente, a partir de esa fecha empezó de que los engreídos son de acá, los engreídos son de allá, los engreídos de allá. Yo también siempre decía, oye, creo que no está Nazario, pero por Edgar yo ya sabía que eran los engreídos de Nazario Paucar, ¿no? Y todas esas cosas que sucede, pero hay que tomarlo deportivamente, ya todo está ok, y ahora ustedes están saliendo a todo el Perú, me encanta que ya se van a ir a Puerto Maldonado, o sea, están recuperando las plazas que papá dejó. Sí, estamos con el trabajo que hacemos y el respaldo de la gente, y como dicen, la música está bonita. Pero ahora, tú tocabas el bajo, tu papá se va, ¿y por qué agarras la mandolina? Es por iniciativa de Pepe y de Edgar. ¿Quién va a tocar? ¿Y él qué toca? Él es baterista. Ah, baterista, percusionista. En el grupo también la tía Guancho lo tuvo como baterista, porque sí, él es tecladista. Igual que Ángel, tengo una, digamos, una línea tropical. Y pero tú tienes más voz de animador que de también música. También la Papá se sentía siempre orgulloso de nosotros. Decía, ustedes nunca han necesitado de mí para hacerse en la música un espacio. Nunca han dicho, yo soy hijo de Nazario, dame oportunidad. Íbamos a trabajar con personas muy ajenas, nosotros tenemos un rubro diferente, pues, ¿no? Pero claro, se da la oportunidad ya de compartir con papá. Pero basta que papá era músico y usted tiene la vena, claro, la herencia musical, ¿no? La capacidad está ahí, claro. Y lo hacemos todo con cariño. ¿Y hay alguna diferencia que tú hayas dejado el ritmo tropical y pasarte al folclore? No, no. ¿Ha sido fácil? Amo tanto. Gracias a la música de papá, los engreídos. Pero tú estás en un local tocando con los engreídos, tu percusión, tus timbales, y está por allá un grupo tropical tocando uno de tus temas clásicos que tú tocabas. Ya, claro, no. ¿Te entra la nostalgia o no? No, me quedo en los secretos. No, no es que te vayas, pero yo tú estás escuchando por allá tocan y tú estás tocando aquí folclore. Ya no me llama tanto la atención. Ah, no, creo yo que sí sufro. A un nivel de madurez que creo que ya todo tuvo su momento y ahorita es la realidad es otra, ¿no? Yo también pertenecí al ritmo tropical del 83 al 86, pero yo cuando escucho a Wiki Salazar, escucho Pintura Roja, Alegría, Chapi, Vico, ¿te transporta? Yo me transporto y empieza mi sufrimiento. Porque ya quiero dejar el folclore y quiero correr al ritmo tropical andino, ¿no? En mí se ha quedado. Y cuando agarro una cervecita, ya guarden el huayno, pónganme tropical. Ya se convierte en la princesita. Muy bien. Me dice, ya que dice acá Juan Capitán. ¿Quién es Juan Capitán? ¿Lo conocen? No. Saludo para el señor Lucio Nibardo Torres Chullo, Suider Laime, Luis Jacinto Cáceres Gutiérrez, la señora Balbina Guaranja, Ana Jaza Guerra, colegialita del Sur, que también fue muy amiga de papá Nazario, sí, de nuestro guanchito Valerio Quispe, la señora Gabina Mollehuanca también tuvo muchas oportunidades de que fuera los engreídos, y la guanchulina en la celebración de cumpleaños en casa. Lo que queremos hacerle saber a nuestros amigos que están en la sintonía del programa, como a Rafael Puñocala, la familia Canchina, es que hoy en día mucha gente está confundida con el de los engreídos de San Mateo. De un golpe se fue nuestra guanchu, de un golpe se fue el maestro Nazario Paucar. Entonces escuchan la programación, los engreídos de San Mateo de tal por allá, los engreídos de San Mateo tal por allá. Entonces la gente está confundida, los promotores, los empresarios. Por eso ha sido que hoy yo los he invitado aquí al programa para que ustedes vean el dominio que tiene cada uno de ellos en los instrumentos y la herencia musical que dejó papá Nazario Paucar. Para que ustedes entiendan, no, yo no quiero decir tampoco, por ejemplo, a mi amigo Percival, es mi amigo, también tiene lo suyo, que camine con lo suyo, y así. Pero aquí los engreídos son los herederos del maestro Nazario Paucar, el pueblo tiene que reconocerlos y seguir también trabajando con ellos. Cuando amanece, amanece para todos, que todos tengan la misma suerte, pero aquí yo quiero que la familia peruana, los seguidores de los engreídos, entiendan. Ángel, Edgar, Rafael,
Él es el hijo putativo de Nazario Paucar. El entenado. También integrante de Los Engreídos. Entonces, eso es. Por eso están aquí en el programa. Para que ustedes reconozcan esa caritas. Ahí está Ángel, Edgar y Rafael. Que son no músicos de hoy. Han sido músicos de toda la vida antes que papá los llame y que haya dejado esta herencia musical. Ahora, quiero una entradita solamente de él, ese acordeón, Edgar. A ver, un tema clásico donde entra exclusivamente, no entra ni la guitarra, ni percusión, ni... Guaylas Comuneros. Ya, a ver, el Guaylas Comunero. A ver, ese acordeón que suena tan rico y delicioso en la música. Una entradita que siempre me gustó de mi gran maestro Tomás Valdeón, que siempre lo llevó en mi corazón. Sí. Que siempre me ha gustado su ejecución y siempre he sido admirador de él, ¿no? Tuve la oportunidad de tocar juntos con él y con mi papá, me acompañé con teclado, y es de la cual me siento muy orgulloso. Siempre me gusta esa traída. ¡Maestro! El toque de un teclado o el acordeón, me gustaría que los artistas no canten con teclado, sino con acordeón. ¿Por qué? Porque la música es más dulce. Gracias. O me confundo o estoy equivocada. No, sí, es lo que puede hacer un acordeón, es difícil que haga un teclado, por más profesional o avanzado que tenga la tecnología, nunca va a ser el sonido igualito. O sea, la música siempre es con el fuego, es lo que hace el sentimiento, ¿no? Uh-huh. El teclado es toca música muy rígida. ¿Cuánto pesa este instrumento? Pesa algo de 8 a 10 kilos. ¿Y 4, 6, 10 horas aguantas cargado eso? Gracias a Dios, con mi papá siempre hemos trabajado 2 horitas. Ah, ya, porque tiene que pesar pues, para tantos, claro, 8 sí, kilos, sí. Imagínate cargarlo. Sí, y esto es la marca Forner, que no es de Perú, ¿no? No, estos son exportados. Exportado de Alemania, sí. Desde Alemania, creo que esta marca, pues cómo no la voy a conocer. Yo conocí al que admiras, mi amigo Tomasito Valdeón. ¿Ah? Tomás Valdeón. Tomasito Valdeón. Estuvo la semana pasada por Lima. Vino con Peregrina, grabaron para Canto Andino. Es Antonio Valdeón. Antonio. Su hermano. Su hermano. Sí, sí. Claro, Tomás Valdeón, Antonio Valdeón pertenecieron también a los Engreídos de San Mateo. Claro. Han dejado huellas imborrables haciendo música en esta agrupación hace tantísimos años. Ellos también decidieron irse con Rosa Cordero ya a Tacna, radican por allá. Y seguramente estará formando nuevos semilleros también, porque cada maestro tiene que dejar huellas. Claro. ¿Sí? Sí, imagino que sí. Uh-huh. Claro. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú cómo vas dentro de la agrupación? ¿Extrañas a papá? ¿Se te revela algún momento desde el momento que se fue? ¿Nada? Antes que entramos a pandemia, siempre que los viajes, él siempre quiso que la música siguiera, decía, te tiene que seguir. Y me acuerdo mucho que mi tía Guanchinita decía que iba a preparar un casting en San Mateo, para buscar nuevos valores, porque sí, era momento, ¿no? Porque... Pero como usted dice, era delicada salud y en cualquier momento podía dejar de cantar en unas presentaciones y por eso quería buscar un reemplazo. Mi papá también se sentía muy cansado al viajar, ya no quería a veces viajar, ¿no? Un avión hay que ir, si no, no, decía. Cansa, no respeta, por... sí. ¿Qué y tiempo estás dentro de la agrupación? Yo tengo más de 20 años. De la partida de mi tío Panchito Valdeón, yo todavía no ingresé, había otros músicos, pero... Mi papá también sufría mucho porque a veces no encontraba y si contactaba a una persona, a veces lo fallaba. Y entonces, llegaba tarde, no venía. No venía y entonces mi papá comenzó a tocar teclado y me enseñó a tocar, me formó prácticamente, me moldeó su estilo, todo me formó. Y gracias a Dios siempre me vine orgulloso de eso, ¿no? ¿Y ahora qué tal el trabajo con tus hermanos, ya llevando el nombre de Los Engreídos? Sí, gracias a Dios tenemos bastante aceptación en todo el Perú. Vamos al centro, al norte y al sur. Gracias a Dios siempre nos está llamando. Lo que sí, la Sierra Manchina dejó una valla bien alta, que es difícil de cubrir, pero yo sé que con el tiempo aparecerán más chicas, ¿no? Es lo que queremos también. Claro, sobre todo
que no solamente es cantar, y esto va dirigido no solo para tus vocalistas, sino también para otras vocalistas, no solo es cantar, sino saber llegar al corazón del público, ¿no? Yo pienso, yo digo, canta como llorando, les digo, ¿para qué? Para que me entiendan, pero a veces no me entiende, y a veces uno puede decir, no, bueno, yo canto, voto las letras, pero no estoy viviendo cada letra de esa canción, y ese era el éxito de nuestra Huanchurinita. Mira, de la edad de los 13 años su voz nunca bajó, ¿no? Así es. Se ha permanecido en ese mismo nivel tantísimos años, 20 años. ¿Tú ya te cansaste dentro del trajín? ¿Tú también todo quieres puro avión o nada? Todo para que siempre llevo la música en mi corazón, siempre me ha gustado. Y para mí hacer el trabajo y lo que me gusta, y encima que me dan a pagar, ah, ya, tú no lo haces porque quieres hacer música, sino porque hay dinero por medio. Es un deporte, que es como un deporte que me fascina el hierro. Sí, claro, cuando habla de plata se pone nervioso aquí, Edgar. Dice acá Luis Jacinto Cáceres, me dice acá, ¿dónde queda el señor Baldión? ¿Dónde va a quedarte en Tacna? Pues hijo, él ya formó su propia agrupación, ¿no es cierto? Él está, Antonio Baldión está en Tacna, Tomasito Baldión está descansando en paz porque lamentablemente lo hemos perdido físicamente. Pero aquí están los herederos, ahí están las nuevas generaciones que están tocando su música. El señor Tomás Baldión no es que agarró el acordeón y tocaba y se olvidaron de la gente, no. Ahí están ellos también. Y así hay otras agrupaciones, porque en San Mateo Huanchura hay muchos grupos, ¿no? Infinidad de grupos que tocan el estilo de los engreídos de San Mateo, el estilo de San Mateo de Huanchura, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué vamos a desmerecer o nos vamos a olvidar, mi amigo Francisco Valencia también, que fue parte de este conjunto Los Engreídos de San Mateo? De aquí sale Comunero Los Andes, de aquí sale Huanchu, de aquí sale María el Rímac, de aquí sale Peregrina el Rímac, de aquí sale Santos Paucar, y cuántos más irán seguir saliendo del conjunto Los Engreídos. A veces yo digo, ¿por qué se, no sé, ¿no? Igualito, a ver qué me dice, igualito Baldión. Por supuesto, si yo voy a seguirle a alguien, tiene que ser igualito a él, pues no va a tocar a su estilo, entonces ya no sería Los Engreídos, ya se llamaría otro conjunto. O sea, la música que dejaron los fundadores de aquella época continúa la historia musical, esta herencia musical de los tres hermanos, los tres hijos del maestro Nazario Paucar, porque la vida es eso. Me hubiera gustado a mí que ellos, al lado de ellos también estuviera Percy Baldeón, pero cada uno tiene su forma de pensar y se la respetamos. Ellos quieren seguir trabajando, bienvenido. Algún día Percy también quiere venir acá al set, que venga, o sea, la tribuna está abierta, el público es para todos. Todos los locales del Perú están abiertos para todos. Entonces acá nuestra meta no es que yo me olvide de los anteriores integrantes de Los Engreídos, no, para nada. Saludo para Lucy Mesco, Valentín Chilón de Cajamarca, Anastasio Apaza, el señor Lucio Nibardo Torres. ¿Cuántas veces en estos 20 años he ido a Yucay y Urubamba? Sí, incontables. Incontables, al año 3-4 veces. Sí, más o menos. Radio Guaynapiche, ya ustedes eran los dueños, ¿no? Sí, claro. Sí, allá en Urubamba, ¿no? O miento. No, sí, claro, ni bien llegamos, ya la gente nos llamaba. Eso es, Jessica Ceballos Retamoso, muchos éxitos, Los Engreídos. Lucy me dice, Juanita, está bien, hay que recordar nuestra Huanchurinita y felicidades para Los Engreídos. Betsy Ríos, ahí está la gente, ahí está la gente. Yo no los he traído a ellos para hacer ningún divisionismo, de que tú eres mejor, tú eres así. No. No hay que restar, no hay que dividir, hay que sumar. Y los comunicadores, hay que dar tribuna abierta a todos. Vamos con otro temita, porque Rafael se me va a quedar dormido. ¿A qué hora mía? ¿A qué hora mía? A ver, vamos a hacer un temita de Huanchurina. ¿Cómo se llama este tema? Te lo juro que ya los años me estaba acercando. El tema que más cantaba tu tía Huanchu. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré? El tema que más de uno va a llorar en casa ahorita viendo el programa. ¡Vamos, muchachos! Vamos a sacar la cerveza ahí en casita. Solo para la gente hermosa del Cusco que nos está viendo.
Ya viene un temita, vamos a cantando, Rafael. Vamos, Rafael. Tú puedes, Rafael. Aquí estamos los engreídos de San Mateo. Número de contrato. Número de contrato, Sega, por favor, los inicios. 9981981. Ahí estamos, en las redes sociales, en el Facebook oficial de los engreídos de San Mateo. 981. Así que, por favor, discúlpame. Por... Acércate al micrófono. Por... El 99281981. Hay que poner la parte del banner, la parte baja de la pantalla. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! Su forma de hablar, yo conocí a Jason Mesa así chiquitito, desde los 7 años ya le hacía el dúo a su papá y decía, ¿a qué hora me van a pagar, papá? Él se formó en el Lima Norte, la CITAF, ahí era exclusivo, Comunero Los Andes, ¿cuántos recuerdos? Comunero hizo un concierto en el Teatro Felipe Pardo y Aliaga, a nombre de Chosica y San Mateo de Huanchor. Esto les estoy hablando cuando Comunerito todavía tendría 10 años, imagínate, y ahora ya tiene todos los años también Comunerito. Hace tanto, creo que ser más de 30 años atrás, fue donde estaban los engreídos, por supuesto, presentes, estuvo la Huanchurina, fue una noche muy bonita, fue un éxito maravilloso, el teatro se llenó, no había espacio en ningún lugar. Ahí unieron también las voces de los engreídos, cantó Comunero. Bueno, tantos recuerdos que han dejado ellos, tantos recuerdos. Y mi meta siempre fue llevarlos acá al Teatro Segura o al Municipal, las voces de los engreídos. Pero ya no se pudo dar, llegó la pandemia ya, y sabemos todos los resultados. Saludos para... ¿Qué dice acá Kiyomi? Faltó el abuelo, dice, está reclamando al abuelo. La única que reclama al abuelo. El abuelo está en Chile, hija. Ya también es ex integrante de los engreídos de San Mateo. Hay otro abuelo. A otro abuelo que está nuevo en la fila, es un gran amigo músico. ¿De dónde? ¿También pertenece a los engreídos? Actualmente pertenece a los engreídos. ¿De dónde también está? Es del cono norte, nuestro amigo musical. Es el abuelo de hoy. Yo pensé que era el abuelo del ayer, Edgar Calzado. No, ese es otro abuelo. Que está allá en Chile, pues, ¿no? También se fue para allá y bueno, y también parte de la historia, claro, de los engreídos. ¿Cuántos años Edgar Calzada también del Tropical? Por también. Amor se pasó a los engreídos. Y ya conocen ustedes el resultado de la historia. Bien, saluditos para Ramón Noa, nos dice Huaylas Rompeponcho, está pidiendo Ramón Noa Guamán, integrante de la comparsa cachaguaya de Huarocondo. Judith Paucar Vázquez, que siga los éxitos. Por aquí estuve viendo, ¿dónde está por aquí? Anita Mendoza,
Gracias, Anita Mendoza es la mayordoma del Virgen del Carmen de Surugaya para el mes de julio. Así que Anita, desde ya, comunícate aquí con los engreídos para la fiesta de la Virgen del Carmen. Tienen que estar los engreídos de San Mateo, por favor. Ahí estaremos también con ustedes, nuestros flamantes mayordomos que se están preparando para una compañera artista, Sonia Condori, de la talentosa carismática de la Ciudad Blanca de Arequipa. Está viendo el programa. Héctor Vázquez, felicidad a los engreídos. ¿Quién más está? Walter Huanca, muchas gracias. Mónica Wilcas, Jenny Cintia, Pau Caralca, saludos desde Santa Rosa de Mancura, Pomacanchi, Cusco. Muy bien, gracias, Jenny Cintia, Pau Carmen Vargas Ramos, Robert Lucas. A ver, ahora vamos con Rafael. ¿Cuándo, en qué año ingresa el penúltimo hijo de Nazario Paucar a los engreídos? ¿En qué año? La historia conmigo se repite igual que la de Ángel y de Edgar, ¿no? O sea, siempre la dificultad de papá de mantener a los músicos que le fallaban. Y bueno, me dice, acompáñame con la batería, pues esto, que sí, papá, ya bueno, vamos, listo, y listo. Igual la tía, ya te quedas, mi tía Buenchito. Y ya pues caminamos. O sea, lo que ahí ella decía era orden ahí. Sí, 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 mamá, la mamá era la mamá. Ah, era la mamá. Para nosotros, ella es una tía, siempre hemos sido familia, a pesar que por el apellido no nos une. No había sanguíneo, pero no importaba eso. Era nuestra tía, siempre ha sido nuestra tía, siempre va a ser nuestra tía, y el cariño hacia ella va a ser perpetuo, ¿no? Así es. ¿Y qué año fue eso? Creo que si no, ya creo que los años también me pasan factura. Si mal no recuerdo, ha sido, Ángel, ¿puedes recordar? 8 años. Sí, ya tengo unos 8 años, creo, con el conjunto. No son tantos como los que tiene Edgar, que es nuestra insignia en el conjunto. 20 años se va su boda de plata ya. Sí, ya puede ser. Hay que programarlo ya. Hay que programarlo ya para la boda de plata. De todas maneras, con Tiempo TV, artista exclusivo, los engreídos, San Mateo. Claro que sí. Y no va a ser. ¿Cómo es? ¿Cómo decía Comunero? ¡Eso! Y no va a ser. Y no va a ser. Si ¿Cuál es tu tema favorito dentro de los engreídos? ¿Cuál de? Porque siempre hay uno en especial. Claro. No me digas, todos son bonitos, pero uno en especial. A mí me gusta Agarra tu Manta, ¿no? Agarra tu Manta. Claro, el dúo que grabara, corrígeme, Peregrina, sí. María Rimas. María Rimas. Y la voz de Panchito Valencia. Pues sí, claro, pues ese tiempo, ahí se conocieron. Pues. Ahí llegó Milagros, ahí llegaron los dos. Todo fue dentro de ahí. Claro, me encanta. Ahí nació el romance. Ahí nació el romance. Agarra tu manta, le dijo, y vámonos de acá, y salieron dos resultados. Claro que sí. A ver, si tocamos un poquito de Agarra tu Manta. Ya los agarré ahora. No, para la gente hermosa de Tiempo TV, los seguidores de San Mateo, agarra tu manta. Vamos, Edgar, vamos, Ángel. Te han pedido el tema, mis lamentos. Allá. Los amigos de Guamachuco. Héctor Vázquez en Huaraz. Y ese temita queremos dedicarle a nuestra amiga allá en Macusani, que nos... A ver, dirígete, por favor. Acá la cámara, pues allá la cámara, háblale. A la señora, con mucho cariño, para la señora Ticona Vilca, que nos está llevando para el mes de septiembre a Macusani, este temita, Rompeponcho, con mucho cariño. ¿Qué hay, matrimonio, cumpleaños, qué es?
creo que es un matrimonio. Uy, uy, uy. No, todavía, como es para septiembre, ya nos se separaron la fecha, pero quedó que nos vamos a... Lo importante es que la fecha esté separada y el 50% también. Eso, eso vale. Y que llamen al número. ¿A qué número, por favor? Edgar, por favor. Edgar, por favor. El 99-20-81-981. Muy bien, para los contratos. Vamos con Rompeponcho. Un, dos, tres, va. El éxito Rompeponcho, autoría de Pedro Paucar, los engreídos de San Mateo. Para mi querida amiga Jenny Cintia Paucaralca, para ti, para tu esposo, para tu hija, para toda la familia, un besote para mi gente bonita de Santa Rosa de Mancura, en esa hermosa tierra de Pomacanchi, en el departamento del Cusco. Cusco, ¿ya fueron? Ahora que están ustedes dirigiendo, ¿cuántas veces han ido ya al Cusco? Cuatro oportunidades. Cuatro oportunidades. ¿Recuerdas qué familias son? Hay una oportunidad que se nos va a quedar en la eternidad, es la oportunidad que habían huelgas. Nos quedamos varados 5 días en el aeropuerto de Cusco. ¿No podían regresar? No, llegaron al contrato. No, ya volvíamos a regresar. Amén, nomás, ¿qué importa? La plata ya estaba ahí. Sí, eso también es. Hay que agradecer muchísimo a la familia de nuestra vocalista. ¿Ya? Que nos... se portaron bien maravillas. No había acceso, no podíamos comprar ni comida. O sea, estaba cercado todo el aeropuerto. De nada servía la plata. No. Claro. Era pandemia, no valía la plata. No servía la plata. No había dónde comprar. Porque cerraban a los negocios con amenazas. O sea, no había dónde comprar. Y estábamos nosotros atrincherados en el aeropuerto. No podíamos salir. Y la familia... Chamorro. La familia Chamorro que... El negocio, el local, la chasca, la picantería, claro, la chasca, gracias. Les preparó un rico picante. Tuvieron la molestia llegar hasta la puerta del aeropuerto y traernos comida, y traernos de repente algo para abrigarnos, agua, cosas que entonces valora y no se olvida. No se olvida eso. Nunca. Son las primeras experiencias de la nueva generación. Así es, ya están haciendo su propia historia ustedes. Así es. ¿Ya ves? Bien, aquí nos dice Robert Lucas, Carmen Vargas. Dice que Huancayo hoy está de aniversario, así que saluden a la ciudad incontrastable de Huancayo. Un saludo especial para la ciudad incontrastable de Huancayo en su aniversario, que hoy está de fiesta, de parte de sus amigos los engreídos de San Mateo. Para ellos, desde acá un abrazo inmenso y espero pues estar pronto con nosotros por allá. Claro que sí, a los engreídos. Y que les ponga una orquesta típica al frente, claro, para el mano a mano. Le hacemos. Vamos. Ustedes rompen el poncho, rompen el catre, rompen olla, rompen todo. Tomamos el desafío, gracias a Dios. Dulce Mayo está pidiendo el tema Mis Lamentos, no sé. Saluda, a ver, Edgar. Mayo, saludos desde acá. El 8 estamos en Puerto Maldonado, así que estamos esperando el día con ansias para ir a retomar ese contratito. Claro que saludos sí. Saludos a tu familia, muchas gracias. Muy bien, Juan Juvenal Rivera Laime, Ángela Carguas Córdoba, Judith Paucar Velázquez, canta pues tío Pepe, ¿por qué eres así? Ya, Ángela Carguas me dice, con esa canción me voy a Junín, la meseta del bombón.
Ramón Noa, Ángela Caro Chico, mucha felicidad, que siga los éxitos. Rafael Fuño me dice, buena transmisión, como tiene que ser, pues, Rafael, este es Tiempo TV. Anita Mosquera dice que Rafael Fuño Cala dice, saluda a todos mis amigos los engreídos. ¿Lo conoce Rafael? Claro. El futuro alcalde de Lima. Ay, ay, ay. Rafael Puño Cala, ahí está trabajando. Acá tus amigos, un abrazo inmenso, te queremos ya, tú sabes cuánto la estima que haces a tu persona. Lo mismo para Danielito Cala, la familia Puño, que siempre, siempre nos reciben de la mejor manera. Gracias, realmente agradecido. Los canchinos son lo máximo. Sí, lo máximo. Y te sirven como uno quiere. ¿Tu nombre? Vicente. Vicente, tu cara me es familiar. Claro, pues sí, siempre trabajamos en el escenario, como no va a ser familiar. ¿Siempre con la guitarra? ¿Siempre con el folclore? ¿También has pertenecido? Yo también he sido curandero. ¿Ah, sí? ¿Qué sí. grupo? En distintos grupos. ¿El que más? Toco, soy bajista. Ah, también otro bajista. Acá, otro bajista. No, él es baterista. Baterista, él era bajista. Era bajista, no sé, bajista. Ah, ya. ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué grupos has trabajado? ¿Qué años, mejor dicho? Ya de los casi del 2000. Ah, ya, ya, no, del... Un tiempo también pasé fugaz por Guinda, también por Tiki Carvaje, también que falleció, Amapola, también, y también acá... De Pedrito Matavilca. Sí, también. Sí, lo conozco, pero bajista, ¿no? Claro, muy buenos amigos, muy buenos amigos. Entonces acá estoy con mi gente, acá también estoy con mi gente. Hemos sido chicheros de todas maneras. ¿Qué quiero aprovechar? Aprovecha. Mandar un saludito a nuestro amigo Héctor Vázquez. Con mucho cariño, fue uno de los primeros que nos dio su confianza, ¿no? Nuestro amigo Marcelo de Huancayo, que siempre nos llama desde Estados Unidos. Y, saludito, Marcelo. Claro, y a Francisco Gómez, pues allá en Otuzco, creo que nos volvemos a Otuzco, ¿eh? Nos han llamado en la... ¿A Huamachuco, la tierra de los poetas? Claro. ¿Allá gusta la música de los demás? Claro, entra bastante. Entonces, más bien, de una vez que vayan llamando ya, número de contrato, habla. Por favor, venga, al 9920-81981. Y al 914-724-772. Los engreídos de San Mateo. Y en la página oficial, todos los datos... Ya saben, nuestros seguidores, ahí están toda la información para los contratos de los señores de San Mateo. Que a propósito, nuevamente, invitamos el 8, estamos llegando a Puerto Maldonado para estar con nuestro amigo Félix Mexicano, que está de cumpleaños. ¡Uy, que viva el santo! Ay, Puerto Maldonado, el 8 llegamos. ¿Cuál es el tatuaje de bandera en Puerto Maldonado? Palometa, no sé, pero... Palometa frita. ¿Palomita frita? El pescado que le dice palometa. Es el... ¡Ah, la palometa! ¡El pescado! Ya, y su refresco de copoazú. Y cuando vas allá y la gente quiere que sigas tocando, ¿no te ponen una pepita de oro? Todavía no, esperamos que esta vez sea. ¿Has visto o no has visto una pepita por allá? Por ahí no, podemos ir por Bacuzán. Ah, pero sí ya conoce. Yo nunca en mi vida he visto una pepita de oro. No tengo la menor idea. Es conocidito. Tú conoces todo ya. Ya son 20 años. Con la pepita y las pepeadas. Y las pepeadas, ¿sabes? Over, ¿cómo no, chico guapo? ¿Qué le habrán hecho? Over Álvarez Huanca, saludos para Puno, dice, por favor. Un saludo especial para los amigos de Puno, Juliaca, en especial para todos nuestros grandes amigos que cuentan siempre con la participación de los señores Amateo. A Macuzani nos vamos. Estaremos a propósito en Macuzani en septiembre, de parte de los señores Amateo. Un abrazo para la gente de Puno. ¡Bravo! Familia Pico. Para Roger Auca Quispe, mi mayordomo, el señor Coyoriti de Guarocondo. Yo te dije, lleva a los engreídos, Roger. Te dije. Ahora, ¿cómo se arrepienten? Ya, vamos entonces, vamos haciendo música. Un saludito para sus compañeros músicos, Chito de Pampachiri. Él es apurimeño, andahuaylino, es músico del violín. Toca toriles, guaynos jaraneros, carnavales, y está viendo el programa. Chito, te presento, ellos son los hijos del maestro Nazario Paucar, ellos son los que están continuando con la música de los engreídos de San Mateo. Así que a ver si te cantas algo, pues. A ver. No, puede ser Casiana. Ahí está Casiana, cómo me encanta. Listo, vamos, el conjunto de los engreídos de San Mateo, este tema Casiana. Fue el tema que grabó el comunero por primera vez con los engreídos, a falta de que había un espacio para rellenar el on play, y sale el tema Casiana. Listo, entonces. La parte de la mujer la toca, no, maestro. Ya, ¿no? Claro, ¿no? Ya vamos a ver. Vamos. Listo, va, Casiana. Gente de todo, Juliaca, Media Pico. Thank you.
linda, tú eres mi amor, tú eres mi vida. Que sienta, tú eres el motor de mi esperanza. ¡Quiero tener! ¡Toda la vida! Eso sí, eso es muy cierto, con la mirada de tus ojitos. Eso sí, eso es muy cierto, con la mirada de tus ojitos. Si ahora yo digo que relajes, acá queda la voz. Nace una estrella. No, de verdad, ¿tú qué dices? ¿Y tú que eres músico? Ya para qué queremos, ¿no? Claro. Ya buscamos otro músico y tú cantas. Pues, un saludo especial para los amigos de Otuzco. Gracias por siempre estar contando con los señores de San Mateo. Ya estamos recibiendo bastantes ofertas. Exactamente, para Francisco Gómez, Barronero, ¿no? Alfonso Ugarte. ¿No? Alfonso Ugarte, claro, la familia Gómez. Gracias, gracias. Barronero. Ahí estaremos llegando, esperemos ya, estamos ultimando detalles de la gente hermosa de Otuzco. Un abracito especial desde acá, desde Lima, los Engrillos de San Mateo, los queremos. Muy bien, me he quedado admirado de la voz de Rafaela. Ay, Juanita. No, no, ya, ¿para qué vamos a buscar allá? ¿Para qué vamos a hacer casting? Con no, Marito Pepe. Necesitamos una, siempre una chica. Una voz femenina, claro, pero que cante así como tú, así, o sea, que lo viva, lo viva cada letra. Que no tenga miedo a expresarse. Eso, porque cantar es algo maravilloso, cuando uno hace algo con amor, todo es fácil, ¿no es cierto? Muy bien, quiero saludar a Juan Diego Cochache Silva, nos dice saludo para mi tierra de San Mateo. Saludos, por favor, dice, te has olvidado hablar de San Mateo de Huancho. Saludos para el primo Juan Diego. Hace poco estuvo la fiesta de la Santísima Cruz. Sí. Nosotros no nos olvidamos de nuestra tierra, no, el trabajo personal de cada uno y el trabajo como conjunto a veces nos tiene un poquito, digamos, atareado, pero siempre estamos en presencia, en sentimiento. Vinieron un reportaje, el Canal 5. Sí. Me encantó la fiesta, el otro año quiero ir. A San Mateo. De verdad, qué bonita la fiesta. Sí. Bueno, yo nunca he ido por allá. Esa fiesta es increíble, realmente una experiencia inolvidable. No hay una igual en provincia. Y conocemos bastantes fiestas en provincia, pero la de San Mateo es un loquerío total. Es realmente fuera de serie. Hay que invitar. A propósito, les invitamos a que visiten San Mateo en mayo. ¿Por qué tendría que ir a San Mateo aparte de su fiesta? Bueno, la gente en San Mateo es muy, muy amable, te recibe siempre con los brazos abiertos y las fiestas que se hacen en San Mateo también son buenísimas, la comida es exquisita. Plato de bandera de San Mateo. San Mateo se acostumbra a la pachamanca. ¿No? ¿La pachamanca de cuántos sabores? Estilo guanchurino, neto, pues. ¿Cuál es la hierbita aromática? Ah, ya es el chincho, claro. Sí. ¿Carne solo de chanchito, de carnero? Porque la zona de Guarochirí es una ganadera, por excelencia, a full. Sí, no, hay variadito. Particularmente nosotros, nuestros familiares, las tías, digamos, sus estancias que tienen las carneritas, hacemos de corderito, de llamita, también ahí. Creo que vamos a hacerle los videos, hay que llevar las cámaras para comer de paso la pachamanca. Claro, ¿y cómo se llama la tía que prepara? A mi tía Flora Paucar. Tía Flora, vamos a ir a comer tu pachamanca. Mi tía Alberta Paucar.
Ahí estamos siempre los. Aparte que hay baños termales, ¿qué fruta produce por allá? ¿No produce? ¿O es altura? No, es, ¿o es valle? Es un vallecito, está a más de 3.000 metros de altura. El clima es espectacular. Es entonces hay fruta, por producción, claro, de fruta. Sí. Manzana, guarachirí, manzana, chirimoya. Claro. Yo he comido manzana en Sisicaya. Conozco Sisicaya, San Lorenzo, San Bartolomé. He llegado, mismo Guarochirí he estado en la fiesta de octubre del Señor de los Milagros, una fiesta maravillosa. Pero San Mateo de Huanchor nunca he llegado. Entonces hay que invitar a los amigos. A veces uno dice, hay que ir a conocer Panamá. ¿Para qué ir a Panamá? Vayan a conocer San Mateo de Huanchor. Vayan a Guarochirí. La fiesta se va a hacer, vayan, no se han olvidado esa fiesta de las cruces, pero realmente fuera de serie. Vayan, visiten San Mateo. Al otro día que vayan y va a tocar los engreídos. Claro que de paso, sí. Paso, claro, bailamos sí. Con los engreídos. Y acá llamando la atención a las autoridades, que no se olviden de sus engreídos de San Mateo. Estamos aquí manteniendo las raíces, las tradiciones del pueblo. Seguimos llevando la música del pueblo a todos los rincones del país, como lo hacía Papá Nazario, como lo hacía Huachulina, como lo hacía el Comunero. Y por favor, no pedimos grandes cosas, solo el lugar que se merece, los engreídos de San Mateo. Así es. Muy bien, quiero saludar a Mapolita de Acomayo, compañera artista, también está admirada. Dice, voy a hacer mi aniversario, voy a llevar a los engreídos. ¡Qué buena! ¡Qué inteligente esa Mapolita de Acomayo! ¡Venga! Judith Paucar Velázquez, muy pronto con ustedes. Dice, saludo para la bendición de nuestro abuelito Nazario Paucar. Lucio Nibardo Torres Chullo dice, al maestro con cariño hasta el cielo. Gracias, y les mando un corazón grandote a Mapolita Acomayo, Wilmer Rojas Garay, mi hermano guamachuquino, él es de Guamachuco, Wilmer Rojas Garay, también músico del requinto. Dice Amapolita, qué bien maestro, sigan adelante, las palabras de Amapolita de Acomayo. Luis Coya, felicitaciones a todos por cultivar el propio estilo de los engreídos de San Mateo, eso es, mantenerse siempre en el estilo. El chupe verde es la especialidad de Huancho, dice. A ella le gustaba mucho el chupe verde allá en San Mateo de Huancho. También, claro que sí. Con el chincho también, hay todo su hierbita verde. Todo verdecito, claro que sí. Qué rico. Saludos para... Y en San Mateo, si llegas y no tomas café y cachanga, no has venido a San Mateo. Efectivamente, te bajas, cruzas el puente, ahí están las cachangas. Antes de las cachangas, el tamalito que me traía Huancho, que he comido cuántas veces tamalito, bien rico. Ya en la noche te tomas tu calentito o tu conejito, ¿no? No, tu quemadito. Tu quemadito. Ya con la banda y la fiesta. Hablando de cachanguita, lo conoce a mi colega Willy Quintana, ¿no? Claro que sí. Saludos para mi colega Willy. El día domingo se ha emocionado mucho, ha estado feliz siempre con la música, nuestro folclore. Luis Coya, desde la Ciudad Blanca de Arequipa, él es promotor de la Ciudad Blanca de Arequipa, Luis Coya. Saludos cordiales para ti, Gladys Rivera. Nancy Laucata Cañari les envía también muchos saludos. Un saludo para ella, seguidora de los seguidores. Claro. Compañera artista, ¿Ya te cansaste de cargar esos 8 kilos? Recién empieza. ¿O mandamos un videito de la guanchulinita? Claro, claro. Claro, y luego va a seguir cantando Rafaela. Vamos a escoger los temas para concluir la entrevista. Entonces vamos con ese videito porque no se me vaya a desmayar Edgar y nos quedamos sin música. ¿Va a cantar Rafael? ¡No lo vea! Vamos a recordar a nuestra eterna guanchulinita y no se muevan. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Va! Así engreído de San Mateo, con nuestra música, siempre primero.
ya estamos aquí, estamos retornando un poquito, todos toman su posición, porque imagínate, son 8 kilos que está cargando Edgar, entonces era que se siente, pero no tuvo tiempo para sentarse. Bien, saludito para Mari Corrales de la Ciudad Blanca de Arequipa. Mañana está realizando el bautizo de sus engreídos, el día de mañana en la Ciudad Blanca de Arequipa. Gracias, Mari Corrales, por tu cariño y por elegir siempre a tu conjunto los engreídos de San Mateo. Atención los amigos que me están pidiendo para los contratos. Anoten este número 992-08-1981, 992-08-1981, o ingresan a la página oficial de los engreídos de San Mateo y ahí salen los números de contrato. Está Edgar, está Rafael y está Ángel. Son los tres autorizados para contestar las llamadas y puedan realizar los contratos. Ever Gutiérrez Jiménez, esa música me hace recordar a mi madre. Saludo para la gente de Corma, Comayo. Ahí está Ever Gutiérrez recordando a mamá a través de la buena música. Juan Pau Cartome, Jacinta Rosales Carguapoma, Eusebio Guamán Quispe, Alondra de Acomayo también dijo, ya no quiero cantar con Bandurria del Tigre Canchino, ahora quiero cantar con los engreídos de San Mateo. Eso no, para el Tigre Canchino. Saludos para mi gran amigo Leonardo Flores. Para el Tigre, caramba. Bien, vamos a continuar. Hay que ganarle tiempo al tiempo. Ellos quisieron llegar con toda la agrupación, pero nuestro set era muy pequeño. Yo creo que los tres instrumentos están haciendo lo que hacen 10, entonces no hay ningún problema. Ahora, nuestra vocalista también ha tenido cosas que hacer, pero esta noche estamos descubriendo un gran talento, Rafael, y estamos recordando este tema, Charlas de Amor. ¿Por qué no va a cantar? Para que ustedes digan, ¿se hace casting o queda oficialmente voz masculino? Con el permiso de Jason, su papito, temita. Claro. Los engreídos de San Mateo, nos gusta cantar o en todo caso interpretar canciones de Papá Comunero, así que con el permiso de Jason, hoy vamos a entonar Charlas de Amor para la gente hermosa del Cusco. Claro que sí. ¡Arriba el Cusco, arriba el Perú, arriba los engreídos de San Mateo! ¡Vamos, maestro! ¡Va! Thank you.
amigos que están viendo el programa, ¿tengo o no tengo la razón que ya oficialmente esta noche queda la voz masculina? Solamente faltaría la voz femenina, ¿no? ¿Eso va a quedar en casting o ya queda definitivo? Vamos a ver el empeño, claro, ¿no? Claro, el empeño, sí, de cada chica. Saludos para Damiana Cagua Uñapílico. Ellos son la familia de Chaquepay, Guarocondo, Cirila Cáceres Surco. Todo les hace corazoncito. Están contentos. Eso quiere decir, hay una respuesta positiva al trabajo. Todos vienen ustedes de comas, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuántas horas han llegado hasta el centro? Tres horas. Y yo vengo de San Juan de Lurigancho, de Acho a Girón, Cusco, llego en 40 minutos. He tenido que bajarme en Ancash para venir caminando. O sea, ahora para que vuelva ya va a ser más fácil, ¿no? O igualito. No, ya baja el tráfico. Ya menos tráfico. Claro. Ya, pues, pero yo te dije, trae el 4x4. El 4 calando y el 4 empujando. Así es. Rafael Puño Cala dice, bien, mi tocayo, queda con la voz, dice. Y no lo digo yo, a Rafael Puño, se queda. Gracias, mi estimado, toda la familia Puño, en especial para nuestro amigo Danielito Cala, también un gran amigo. Y chicos, ¿cómo han pensado el material que es tan importante para ustedes? Papá ha hecho la música, ha dejado huellas, ustedes están trabajando con la música que él dejó, pero ya ustedes tienen que hacer su propio musical. ¿Alguno de ustedes compone? Angelito, en esta aventura nueva que hemos iniciado ya como hijos, Angelito ha hecho una composición. Ya. Y, bueno, ahí vamos, va teniendo la aceptación del público. Siempre existe la comparación. Hablar de los Ingridos de San Mateo tiene una valla demasiado alta. Demasiado alta, tanto hablar en la interpretación de Guanchulina y de todas las cantantes muy famosas y conocidas, como de Pererina, María de Rima, en fin. Pero yo digo, no disculpando que te corte, Rafael, si ya buscamos a una voz de dama para que represente también las canciones de nuestra Guanchulinita, pero ha habido voces masculinas también dentro de esa agrupación a lo largo de toda su trayectoria. Así es. Entonces tú puedes quedar con la voz. Claro, no, ninguna. Entonces, ¿ya para qué dos chicas iremos un varón y una dama? Sería bonito. Ah, sí. O sea, un mixto para todos los gustos. Claro. Sí. Yo creo que a partir de esta noche quedas. Queda, ya como con la patadita de Juanita. Ya, ¿no? la patadita. Yo, a mí me encanta dar las patadas. con el permiso de Rafael Puño Cala, que es el padrino oficial, yo por Rafael Puño voy a dar la patadita. Dios mío. Él en el escenario ya, cuando esté en el local, te va a dar la patadita. Entonces, de que se queda, ¿cómo dice que se queda? Bueno, no sé qué están pidiendo. Ya, para que quede a partir de Rafael. No, suavecito va a ser, bueno. Suavecito llega mejor. Ay, ay, ay. A partir del día de hoy, señoras y señores, Rafael Paucar León queda oficialmente como vocalista en voz masculino, y lo que vamos a buscar es la voz femenina. Y listo. Oy, unas voces mixtas. Ay, ahora sí. A ver. Tiempo TV. La bendición de mi señor de Coyoriti, la voz exclusiva de Tiempo TV. ¡Bravo! Muy bien, ahí está. Nos dice Lucio Nibardo Torres, la herencia viaja en la sangre de la familia Paucar. Juan Paucar, tome linda música, es inolvidable. Las felicitaciones para todo el grupo a seguir adelante y cultivando nuestro folclor. Antonio Atapaucar Tapia, Silvia Fernández, ¿cuándo estarán en Arequipa o en alguna de sus provincias? Dice, por favor, chicos, ¿cuándo van a estar en Arequipa? No, ¿hay algún trato? Todavía puede que llamen. Claro, pues, que llamen. Amigos de Arequipa, a propósito, para nuestro amigo Rubén Condorcahuana en Arequipa. Ay, para Rubéncito Condorcahuana. Claro que sí, un amigo en Arequipa. Juan Paucar Tome, saludo para su hermano Guido Paucar, allá en Anta, en el pueblo de Compone, donde se ponen las cajas de dos en caja, no en botellas. Muy bien, saludos cordiales para cada uno de ellos. Entonces, vamos a avanzar el tiempo, ya son 8 de la noche con 18 minutos, mira cómo nos está ganando el tiempo, pero yo quiero seguir disfrutando de la voz. Número de contrato, no nos podemos olvidar. 992-08-1981. 992-08-1981. Para los contratos respectivos. Si usted no ha podido anotar, todos los días en el programa de 7 a 8 de la noche,
yo les voy a estar dando, vamos a poner un banner ahí para que ustedes puedan contactarse directamente y no se vayan a confundir. Entonces, después van a venir las lamentaciones. Son los tres hermanos, Rafael, Edgar y Ángel, encargados de recibir los contratos. Él solamente toca y cobra, nada más. ¿Cuál es el número? 992-08-19-81, solo para contratos. ¿Y el 914-724-75? Tenemos otro número, vamos, dilo. El 914-724-772. A cualquiera de los números. ¿Este número de quién es? Edgar. De Edgar. ¿Y tú, tu número? No, ya, dos ya es demasiado. Ah, ya, ya, no, no, para que se vuelvan locos. Ah, es demasiado. ¿Qué temita hacemos, por favor, chicos? Guailitas, que a la gente le encanta. Ya, siempre, Guailas. Siempre. El título del Guailas. ¿Qué tal? ¿Un dulce puede ser, Ángel? ¿Un arachito? ¿O arachito? Ay, ya, ese es golazo. Es golazo ese temita. Entonces, para todos los amigos, para las personas quienes están cumpliendo años, muchas felicidades. Mateito, mejor. Ahí está, ya la parte baja del banner, los dos números. Mateito. Mateito. Vamos entonces. La nueva generación. La historia continúa con el legado de papá Nazario Paucar, sus hijos y la agrupación Engreído de San Mateo con ustedes a través de Tiempo. Estamos haciendo un concierto, vale la pena. Claro, vale la pena. Lo importante es que las personas que nos ven están disfrutando. Eso es, están en casita. Activados y está, pero a estas horas todos ya están en casa, por el frío, ya se guardan temprano, están tomando su matecito, otro han sacado su vino, otro escondió del esposo un poquito de ahí, le ha echado guaraná y le ha echado un poco de whisky, ¿no? Para que no se dé cuenta. Entonces está disfrutando de nuestro programa. Esa es la idea, ¿no? Así es. Entretener, porque ustedes como músicos, como agrupación, es que el pueblo no solamente trabaje, el pueblo no solo tenga problemas, sino el pueblo también disfrute de lo más
lindo que hay, que es la música que alimenta nuestra alma para poder seguir en este valle de lágrimas que vivió nuestro país con esta recesión económica. La política en su coyuntura está terrible, estamos mal, pero eso no quiere decir que perdamos el interés en la vida de alimentarnos de buena música. Y qué mejor lo que ustedes tienen esta responsabilidad como los nuevos embajadores de correr por todo el Perú. De aquí yo creo un mes, 30 días o 60 días más la agenda se va a copar. Ya no los voy a volver a ver, sabe Dios hasta cuándo. Cuando regrese ya no estaré de repente. Voy a estar como los capajoyas. Si me da vida regresaré, si no ya no será, porque así es la vida. Pero bien, yo estuve hace un momento con una pregunta y me gustaría saber la respuesta de ustedes. ¿Los temas que dejó papá Nazario lo van a volver a regrabar? Ahora con la tecnología, que dice Edgar, tú claro, que tiene 20 años dentro de la música. Sí, de eso se trata, porque los temas hechos para que permanezcan en el tiempo, ¿no? Eso y es. La verdad que poco a poco, conforme vamos consiguiendo una cantante que tenga la altura vocal, iremos grabando poco a poco los temas, porque es el público también necesita... Siempre había una comparación, ¿no? Y eso es Sí, porque ellos, en esos tiempos, por ejemplo, tu padre, al lado de los engreídos, con los fundadores de aquella época, hicieron la música no como ahora que... Ya vamos a ver el canal 5 para la mandolina, el canal 6 para el acordeón, el canal 12 para la guitarra. Antes no, todo era así. 1, 2, 3, voz y música salía directo. Ahí no es que mi tabafónico voy a volverlo a hacer, no había. Tenías que volverlo a hacer y tenías que volverlo a hacer y tenías que tener cualidades para poder grabar en una disquera. No cualquiera grababa. Ahora hay disqueras, pero por doquier. Entonces ellos han hecho la música con otros instrumentos, perdón, con otra técnica que hoy en día pues ha perdido todo el brillo. Entonces lo que ha dejado papá Nazario, ustedes lo vuelvan a regrabar manteniendo ese mismo estilo, ese mismo sentimiento. No le pongan mucho guapeo de los señores que animan el escenario, háganlo limpio para que la gente pueda disfrutar la música. Pueden hacer uno limpio, sin nada, solamente con la presentación de los engreídos, ¿no? Aquí está, señora, señor, los engreídos. Y otro para que el público lo pueda tener. Entonces, ¿qué van a llevar ustedes a YouTube, no es cierto? Ahí ponerlo para que la gente, no solo en el Perú, sino en el mundo, donde hay un compatriota nuestro, pueda disfrutar de esta música. Es decir, yo era muy niño cuando papá, mamá cantaban, bailaban estas canciones. Mira, está en YouTube, está en la tecnología, que ahora es la modernidad. Entonces, con esto, Edgar, que tú creo por los años más que tienes dentro de los engreídos, eres la voz autorizada, estás dando tu aceptación de que se regrabe nuevamente, que se hagan nuevamente las imágenes también, porque ves los niñitos el rompeponcho cómo bailan en blanco y negro, entonces como que ya eso no ayuda ahora dentro de la modernidad. Entonces el compromiso es de ustedes. Sí, claro. El trabajo es de ustedes, la responsabilidad de hacerlo es de ustedes. Y a nombre de Tiempo TV, este pequeño canal digital, los ha recibido con mucho cariño. Desearle lo mejor de la suerte en su largo recorrido que tienen de hoy en adelante, o desde que papá se fue ya, ustedes han empezado ya a viajar, poco a poco los promotores, empresarios, compañeros artistas, programadores radiales los va a llamar. Entonces, en un momento de repente yo ya retirada de estos menesteres voy a decir, mira, los engreídos siguen brillando con fuerza por todo el Perú, y eso va a ser algo lindo, que papá va a estar feliz. Y mamá, sobre todo, que usted tiene la responsabilidad de cuidar a mamá, y ella va a decir, lo que ha hecho mi esposo, acá están mis hijos llevando en lo alto, muy profesionales, muy respetuosos con su gente. Toda la suerte, aquí cuando ustedes gusten, es su canal, es su espacio, vengan las veces necesarias que tenga, coordinamos, y a partir de hoy, todos los viernes también voy a empezar a recibir a los artistas, porque siempre debe haber una tribuna para que puedan exponer su trabajo, estar... No solo debe ser el artista en el escenario, sino el artista que esté cerca, conectado con su gente, que conozca también el público. A ustedes, ya ahora ya saben que vienen dos del ritmo tropical, ahora son de los engreídos, él tiene 20 años dentro, y eso nadie lo sabía. Ahora ya hemos descubierto, ya tenemos también voz masculina, ahora la voz femenina que va, ustedes dirán quién queda, y a trabajar y a brillar. Tus palabras finales, Ángel, mucha suerte y nada. Y no,
agradecer a todo tu equipo de producción que se ha portado de mil maravillas. No hay palabras, lo que todo el agradecimiento por este espacio que nos has dado para mostrar al Perú entero que seguimos vigentes, con bajas pues no lamentables que ya no se puede reparar, pero yo sé que ellos desde el cielo están contentos porque su legado continúa, ¿no? Y ahora con más fuerza seguimos y me contento hoy en la noche, contento porque escucho a mi hermano Pepe cantar y se la tenía guardado. Ah, no, ni tú lo sabías. Siempre canta polla ahí, pero así como ha cantado hoy. Oficialmente ha sido la presentación. Oficial, claro, y contentísimo. Y yo creo que en casa toda la familia está viendo esta transmisión y de hecho mañana va a ser el tema de conversación. Qué bueno, qué bueno. ¿No? Gracias, gracias. Y a público querido, que vamos a trabajar los temas, vamos a seguir sacando producciones. Hemos hecho unas pequeñas producciones y ese es el inicio. Todos, nadie se empieza corriendo. Sí, poco a poco. Y es así, yo tengo en el ambiente musical 25 años haciendo música tropical y mi papá también siempre me decía, cuando decía, ¿dónde vas, hijo? Voy a grabar, papá, con un grupo. ¿Qué vas a grabar como yo, hija? Hoy vas a ir, mañana vas a ir a rectificar, mañana vas a hacer los adornos. Y era la verdad, yo iba a la sala y hacía una cosa, mañana vente, hace los arreglos, mañana ven, haces algunas cositas. Y eso mi papá siempre me lo voy a llevar. ¡Qué pe chiquito, vas a hacer lo que hacía yo! Pero, como te digo, nadie se a correr, ¿no? O sea, vamos a ir gateando y así estamos haciéndolo y hemos hecho tres temitas, tres producciones nuevas. Ese es nuestro inicio. Y agradecer a Dios por darme unos hermanos maravillosos. Y esto continúa, ¿no? Para la alegría de mis padres, para todo. Gracias, Juanita, gracias a todo tu equipo de producción, a Tiempo TV, en el corazón. Lo llevaré toda la vida. Gracias. Muy bien, gracias. Edgar. Señora Juana, muchas gracias. Estamos muy contentos. Sinceramente, le agradezco por la invitación para dirigirme a todo el pueblo, a todos los rincones de nuestro querido Perú y seguir, nosotros vamos a seguir llevando nuestra música, lo que dejaron nuestra herencia a nuestro padre, a todo el Perú. Gracias por el apoyo siempre que encontramos a las personas que gustan nuestra música, así como usted, y el apoyo que nos brinda. Sinceramente, estoy muy agradecido. Muchas gracias. Eso. Muy bien, eso. Bravo. Ahora, Rafael. Sí, agradecido, Juanita, con usted, parte de mis hermanos, de los señores de San Mateo, con Tiempo TV, por darnos el espacio y poder llegar a todos los rincones de nuestra patria. Nosotros contentos y siempre trabajando arduamente para dar un buen show. Nuestra prioridad es dar en el escenario un bonito espectáculo, que no se pierda el estilo neto de los señores de San Mateo, porque fácil para nosotros es llevar un teclado y cambiar las cosas, no es nuestra forma de trabajar, mantener el estilo y que en Grillo de San Mateo hay para rato, para cualquier cantidad de años más, claro que sí. Tenemos para las bodas de oro. Acá mi amigo, ahora si no va a decir que mala, no me ha invitado a su micrófono. Muchas gracias por recibirnos. ¿Tu nombre? Vicente. Vicente. Más conocido como en el mundo artístico como Chente, me conoce. Tú eres el famoso Chente. Famoso Chente. Ya, bueno, muy bien. Muchas gracias y por recibirnos y yo estoy contento con ellos ya. Tengo un buen tiempito y seguiré así, ¿no? Pero renueva el contrato. Asegúrate. Porque de repente buscan otro guitarrista. No, tú acá fírmame. Gracias. Pa' puerto, en Pepita. En Pepita, en Goro. ¿De qué parte del Perú? Yo soy de Arequipa. Arequipeño Characato. Y los characatos cuando quieren, quieren de verdad. Personas muy sinceras y muy trabajadora. Muy bien, gente. Gracias. Felicidades, suerte, éxito. Y bueno, a ver con qué se van a despedir. A ver, una musiquita. A ver, Rafael, cántate alguito. Ahora sí que, con el perdón de los amigos que nos están viendo, no suelo cantar, me van a disculpar, no sé las letras. No, una chiquita. A ver, una chiquita. A ver, Ya, la Rosa Blanca, ¿no? Ahí está. Ok. Listo. La Rosa Blanca para los amigos de Tiempo TV, para todos sus seguidores. Y con este tema nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, amigos, por tu amable sintonía. Kiyomi dice saludo para mi Pepe, para mi Ángel y para mi Edgar.
Kiomi. Un abrazo para Kiomi, que a través de los años nos ha sabido brindar su amistad. Kiomi, te queremos. Y para tu gente, Kiomi, no te puedes olvidar. Para Juanita Alja Charaya, amigos de Tiempo TV, ha sido un gusto, un honor. Y el día lunes estoy como siempre 7 a 8 sentadita ahí conduciendo el programa. Hoy me han engalanado con su presencia los Engreídos de San Mateo. Su despedida final conmigo hasta el lunes. Gracias, buen fin de semana. 1, 2, 3, va. Muchísimas gracias, Tiempo TV. Los Engreídos de San Mateo. Así lo mismo hay manchurina, tus acciones me hacen llorar, tus acciones me hacen llorar. Ayer te he visto linda Rosita, con tu hermosura, me enamoré, ahora te veo como un loco, por la lisura te dejaré, por la lisura te dejaré. Para mi pueblo San Mateo de Guancho. Gracias, Dios te ve, nos queremos.